que le estaba mandando unos mensajes. ¿Cuánta gasolina tiene? Vale, 65 es suficiente. Y lo de las fotos, a ver, gajes del oficio, ¿sabes? Se tenía que notar las no sé cuántos años haciendo fotografía. Mi tope es 131. Está por culo.
Justamente, he mirado porque digo, por favor, que no esté lleno. Que no sería la primera vez que vengo y se me ha ido la cabeza y no había vaciado el camión. Wow, que el zombie ha atravesado el coche. ¡Oli! Kiwi. He cambiado de look. Algo más tradicional de Robert. Bien, ya he hecho las misiones. Estoy aquí de Farming Hola, hola, buenas. Simulator. Hola. Canario. ¿Cómo que canario? Hola. Hola, soy el ruso, Robert. Ah, ¿cuál? Ruso. Ajá. Buenas, alguien en radio. Coño, ¿hemos venido todos de golpe o qué? No sé, ¿Alguien va a ir a la mina o algo? ¿Estáis? ¿Dónde estáis? Zona cero. ¿Cómo? Dale. Ahí no. Ahí no. What? Bueno, yo voy a ir a la mina. Cualquier cosa, por ahí estaré. Dale, avisa cualquier cosa. Ok. Pues por mí vale, o sea, cuando eso me avisas. Sí, pero ¿qué está pasando? Ay, no. Que vienen. Vale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué poco me gusta la... Qué poco me gusta la... Los nudillos. Por eso, tío. Hostia, le corta el huevo. Bueno.
Se ha quedado. Lo he deshuevado. ¿Pero por qué atravieso coches? Hola, zombie. Sin prisa, gracias. Creo que me acaba de salir otro proyecto ahora mismo. Ya, ya os contaré. Que me tengo que informar. Cuando sea público. Que no sé si es público. Está libre, por si alguien se quiere apuntar, pues bienvenido. Dale, ahorita caigo. Pam pam para pam pam para para pam 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 pam.
Sí, recogió el de este coche. De este coche. Si veo que me sigo atravesando, el sí. Hola, guapo. Buenas. Hostia, ruso. Sí, sí, sí. Volví. ¿Estás vivo? Tengo que hablar contigo de muchas cosas. ¿Dónde estás? Ahora mismo me pillas en atasco. ¿De atasco? Rico. ¿Cuál? El rico. Pues ni puta idea. ¿El de la zona rica? ¿No sabes cuál es? No. A ver, si te soy sincera, no sé hacer muchos atascos. Chavales, ¿sí? ¿Estáis? ¡Álvaro! Yo ya lo he dicho. Que sepáis, espérate, que nos hemos metido dos días con unos chavales y estamos en hierbas. Si nos pasa cualquier cosa, estamos por aquí. Vale, intenta informar cada poco y si vemos qué tal, vamos. Pues ya te digo, si quieres quedamos en algún sitio concreto, pero yo era por estudiar un ratete. Sí, además también... A ver, es que me gustaría quedar contigo, con Álvaro y hablar de unas cositas. ¿Te das vos para refugio? ¿Uno de vosotros está viniendo a la mina? Yo estoy arriba. Ah, vale, vale, perfecto. Pero el otro coche no sé quién es. El mío, el mío. El que hay abajo es mío. Okay. El color. Haciendo el buque, he oído un coche y me había asustado. Vale, vale, eres uno, ok. Sí, sí, nada más que llegó otra troca, sí. Ah, ok. Vale, vuelvo ya para refugio. Vale, vale, yo tiro ahora para allá entonces. Voy a ver si encuentro eso que... ¿Qué tal? No me sale el nombre ahora. ¿Estáis en refugio alguno? Yo voy a ir para allá. Avisadme si veis una Titan negra. Así como mate. ¿En la zona de las ruedas también negra o gris? ¿Y alguien me puede explicar por qué tenemos casa llena de zombies? Es no posible sé. Que no tengamos defensas en paleto. Podría ser. Pero aunque yo estaba en paleto antes y no había, ¿eh? O sea, me parece extraño. Me meto en agua. Copy. Es posible que sea lo que he dicho. En algún momento a lo mejor no había defensas y de repente, pues si no limpias todo, pues ahí se quedan. Eso o algún gracioso. También es posible. A ver, atasco de zona rica, ¿por dónde queda, Prox? Escúchame, ¿tú sabes dónde están los del 112? Sí. ¿El atasco que tienen al lado? Que tienes sí, sí, que... Sí. Pues ese. Ese es el atasco de la zona rica. Vale, entiendo. Pues voy para allá entonces. A ver, lo bien que me vendría ahora una misión que me dé gasolina. Se toca la de los cofres y te puede dar gasolina, seguramente. No te voy a engañar, también estoy en atascos por eso, porque cada 2x3 consigo bidones. Pues yo necesito uno, macho. Porque la moto es que además es la que más uso, entonces.
que te... No. ¿Sí? No. Sí. Te estoy escuchando. ¿Dónde? Ah, mira. Yo también tengo un cambio también, de look. ¿O solo el hierro? Buen día. Ey. Me he vuelto campestre ahora. ¿Y eso? Ay, Dios santo. Muchas cosas que... ¡Ah! Ten cuidado. Que todavía te pincho sin querer. Vale, vale. A dormir. Ahora sí, dime. A ver. Hablarlo aquí un poco. Depende, en Paleto a lo mejor no es la mejor zona si quieres contarme algo. No, la verdad, espera. Álvaro, ¿estás para hablar? Álvaro, escúchame, que hay que hacer recolección. Vente a zona rica, anda. Sí, vente a zona rica, porfa. De vida, y vente rápido. Bien. Dame un segundo, voy a dejar un segundo la mente en blanco. Sí, no te preocupes, vamos a estar ahí, ¿vale? Que no sé tú, pero yo no me fío de decir las cosas por radio. No, no, sí, yo tampoco, por eso estoy diciendo qué tal. Súbete al coche. Bueno, sí, también podemos andar. Claro, sí, contra menos pareja, ¿qué tal? A ver, te voy poniendo un poco en contexto de la situación, ¿vale? Ok. De hecho, podés gritar y así estamos alejados con distancia. Nah, me da igual. ¿No? Yo me pego. ¿Tú te pegas? Sí, yo me pego. Ah, no, este no tiene capo estable, vaya. Hola, zombie. ¿Por qué acaba de...? Ok. A ver. ¡Qué susto me has pegado! ¡Ay! Ruso, ¿podemos venir a hablar un momento, un momentito, eh? Luego ya sigue recolectando. Ok. Vale, gracias. A ver, te comento. ¿Y qué me habéis dicho? Que te vengas a Zona Rica. Dime. ¿Dónde está eso? ¿Sabes, Humane? Tira la carretera. En vez de irte por Humane, sigue recto. No, a ver, Humane. ¿Vale? La carretera de Humane. Pues en vez de ir hacia Humane, tú sigue recto. Pues voy a tardar un rato. Yo estoy... Tranqui, mientras que le explico esto, tú puedes tardar. Yo estoy en refugio. Vale, vale. Te esperamos aquí. A ver, básicamente, yo me enteré ayer, o sea, de todo bien, bien, ¿vale? Y es que al parecer Luigi, el que es jefe pero no es jefe, ajá, de nuestra esta, estuvo ayudando a unos mochileros, ¿vale? Vale. Y no sé qué llevó a esa situación, ¿vale? Pero... llegando a telas y tal, Alex decidió que no iba a dejar solo a Luigi con los mochileros porque no se fiaba. Y llegando a telas, un chaval con rastas y otro más les tirotearon. ¿Vale? Vale. Alex se cepilló a ambos chavales. ¿Vale? Porque ya sabemos que Alex con la pistola es demasiado bueno. Se los cepilló a ambos y se supone que ahí debería de haber quedado la cosa. Sí. Pero es que resulta que los mochileros aprovecharon para robarle el coche a Luigi. Entonces, vale, ya está. Estaba revisando una cosa. Entonces, buscando el coche de Luigi,
¿vale? Yo acabé yendo a refugio porque Joker estaba diciendo que, claro, o sea, a ver, Joker tiene algo especial y es que no le achacan mucho con el resto de Zona Cero. Sí. Porque como Joker se relaciona con todo el mundo, pues al final no puedes coger y decir, vale, sí, este es Zona Cero, ¿sabes lo que te digo? Sí, un poco como yo, entonces, sí. Sí, básicamente. Y a mí más de lo mismo, porque yo desde lo de los policías he empezado a vestir ropa que no sea relacionada con Zona Cero. Y claro, ¿qué pasó? Que básicamente al... No sé cómo llegaron a ese punto, ¿vale? Pero se tirotearon. Si esto es zona... Donde estamos nosotros, es zona militar. ¿Vale? O sea, es refugio. Donde están los zombies. Literalmente, o sea, la salida a la derecha, la zona esa que está en construcción. Sí. Había dos personas abatidas. Yo había salido porque aparte de que quería ir a casa, quería hacer un par de cosas por la ciudad. ¿No? Porque se supone que el ambiente ya estaba calmado, supuestamente. Vale, de repente veo a dos sujetos en el suelo. Y veo que están trayendo a un sujeto más. O sea, una persona corriendo con un sujeto hacia el refugio. ¿No? Y de repente veo a un pavo con una camiseta como de tirantes o de manga corta, vamos. No sé si era de tirantes o de manga corta. Y lo que más se me quedó que eran llevaba los pantalones por debajo del culo. Sí. Literal. Vale, pues le vi que estaba tiroteando al chaval que estaba llevando a su compañero a refugio, ¿no? Y de repente pues cogió y se escondió. Y yo dije, bueno, supongo que habrá sido un ajuste de cuentas entre ellos y tal. Veo a dos personas abatidas en el suelo. Y claro, estábamos al lado de refugio militar, literal. Entonces cogí y les dije a estos por radio. No sé qué está pasando, tal. Veo dos personas tiradas en el suelo. No lo estoy entendiendo, no comprendo qué está pasando, todo está.